Hombre muere ahogado en San Rafael del Paraná. El hecho se registró en la tarde de este lunes en aguas del río Tembel, en el distrito en cuestión, resultando víctima Genaro Ortigosa, de 50 años. En la comisaría 25, ¿verdad?, se reportó un hecho de ahogamiento de una persona quien fue identificado como Genaro Ortigosa Arana, paraguayo soltero de 53 años de edad. Es oriundo del kilómetro 9 del distrito de Yatitaú. Según refirió una testigo del hecho, la señora Vicenta Mereles, quien se encontraba, ¿verdad?, lavando ropa ahí en las orillas del río Tembeú, esta persona intentó cruzar el cauce hídrico nadando y no pudo lograr su cometido, ¿verdad? Bueno, fue arrastrado por la corriente y lastimosamente perdió la vida, ¿verdad? En el lugar se constituyeron el médico forense, el doctor Gustavo Cabrera, quien diagnosticó causa de muerte, asfixia por inmersión, y por disposición fiscal, ¿verdad?, ya fue entregado a sus familiares el cuerpo. Se constituyeron en el lugar el asistente fiscal de turno, el abogado Carlos Marecos, el médico forense doctor Gustavo Cabrera, quien inspeccionó el cuerpo diagnosticando como causa probable de muerte asfixia por inmersión.